Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Sean bienvenidos todos los millennials. Generación X, los godines, padres de perricos, madres solteras, estudiantes, abuelitos, hipster, miles, youtuberos, amantes de las redes sociales, los son padre y madre a la vez, 4x4, emprendedores, creadores de memes. Todos a la sociedad moderna en Proyecto Radio MX, un espacio dedicado a conocer el mundo tecnológico y social en el que vivimos. Descubre las características y temas de moda de una sociedad insaciable de información y entretenimiento. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gustazo saludarlos de nueva cuenta en esto que es La Sociedad Moderna a través de proyectoradiomx.com, a través de nuestro canal de YouTube, el Facebook Live que estamos haciendo en estos momentos. Y bueno, sí o sí, ya se dieron cuenta que Lupita no está a los controles porque bueno, no hubo su intro, entonces está nuestro querido Diego que está en horas extras, no, ¿verdad? Porque llegó tarde, entonces se compensa. Ahí está nuestro estimado Diego en los controles el día de hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a toda la gente que se conecta por las diferentes plataformas. Recuerden, búsquenos proyectoradiomx.com. Ahí está el chat completamente en vivo. Estaremos leyendo todos y cada uno de sus comentarios. Y bueno, a través del Facebook también. Ahí andaremos muy, muy al pendiente. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa interesantón. Sí o sí, ya saben que andamos en la onda del periodo electoral, de campañas y bla, bla, bla. Entonces, pues ni modo, tenía que llegar la política a la sociedad moderna. Y bueno, el día de hoy tenemos precisamente ese bonito programa, Política, con P de propuestas o promesas, ¿eh? No groserías, con P de propuestas o promesas. Ese es el tema del día de hoy. Y bueno, tenemos una gran invitada que va a estar con nosotros aquí en cabina, respetando la sanísima distancia. Va a estar con nosotros Eli Orea, candidata a diputada federal por el partido Fuerza México, Fuerza por México. Y bueno, estará platicando acerca de sus propuestas, entre otras cosillas. Pero ¿saben qué? Ya saben que este programa, pues de alguna manera no es serio, ¿no? O sea, siempre tiene como su lado chistosón y demás. Y a pesar de que la política es algo que, en lo cual difícilmente la gente se pone de acuerdo, que incluso causa hasta riñas familiares, separos, divorcios y demás, el día de hoy estaremos tratando de desglosar y ocupar como una biblioteca hablante y viviente a nuestra querida Eli Orea, para que nos platique acerca de conceptos básicos, de prekinder acerca de esto de la política, ¿no? ¿Cómo está el rollo de los partidos políticos? ¿Cuántos hay? ¿Cómo se manejan? ¿Para qué sirve un diputado? No sé, cosillas así, ¿no? Digo, realmente, salvo que me diga lo contrario, en muchas ocasiones carecemos de esa información que ya cuando llega, en este caso, el 6, ¿cuándo va a ser esto lo de las votaciones? Sí, ¿verdad? El 6 de junio, si no me equivoco. Sí, 6 de junio. Pues llegamos y votamos o por el que está guapo o por el que es del partido de tu elección o por el que fue a dejar cubetas ahí a tu colonia, ¿no? Cosillas así, y realmente desconocemos de las propuestas, y de eso viene a platicar el día de hoy nuestra querida Eli Orea acerca de sus propuestas. Insisto, lo ocuparemos como una biblioteca viviente para que nos diga qué onda con esto de la política y que nos diga pues por dónde... ¿Por qué sección o cómo es que se maneja esto de la que va a participar? Y bueno, ya saben que como cada semana tenemos un hashtag para que ustedes participen con nosotros a través de las redes sociales de Jorge Escamilla H, Facebook, Twitter, Instagram, todas menos TikTok. Seguimos vivos, seguimos en el Titanic. Y bueno, el hashtag de esta semana es... El problema de México es, y entonces ahí nos mandan ustedes sus comentarios y nosotros lo estamos leyendo. Le mandamos un saludo al grupo de Chiaborrucos con Estilo, como siempre participando, muchísimas gracias, al igual que al de los Paps, al de los Pandemials y papás a toda madre, muchísimas gracias. Dice por aquí David Bautista, el problema de México es diferentes puntos de intereses más que de empatía. Fíjense nada más, ya saben que aquí todo va junto con pegado y que sí, a propósito siempre ponemos un hashtag que lo podamos hilar con el tema del día de hoy. Y muchos piensan lo mismo, que el problema de México, yo creo que no del todo, pero sí influye, es el tema de cómo se maneja la política y los políticos, ¿no?
Se lo comentaba ahorita nuestra invitada aquí en la sala. Nosotros, pues somos apartidistas. Ahora sí que ni es de nuestro distrito. Entonces, aquí no se trata de evidenciar a nadie. Al contrario, se trata, pues, de dar un espacio, de brindar un espacio en el cual realmente lo puedan aprovechar y platiquen, pues, acerca de sus propuestas, de cómo ven la situación actual en México con el actual gobierno. ¿Qué es lo que pueden hacer ellos? En este caso, Eli, desde su trinchera, ¿qué es lo que podría hacer si llega al puesto que está buscando, no? Dice por acá Jessiquita Hernández, el problema de México es la indiferencia que vivimos día a día. Por acá Marta Pérez dice que la falta de educación, la apatía, conformismo e indiferencia. Dice José Mercado, que lo tuvimos la semana pasada, muchísimas gracias. Dice María Séptimo, la falta de compromiso de todos para hacer de este un país mejor. Por acá John Sánchez dice disciplina y valores y la falta de honestidad y conformismo. Y dice por acá, el miedo, dice Francis Olivares. Puede ser, puede ser, porque el miedo en muchas ocasiones paraliza y nos detiene. Así que hay que tener cuidado. Por acá dice, vamos a ver, el problema de México, para que vean que sí leemos todos, Dice por acá Gerardo Zaragoza, el problema de México es gente como Jorge Escamilla. H, ¿tú crees que sea un problema para México? No manches, ni mi mamá me hace caso. ¿Ustedes creen que voy a ser un problema para México? Por favor. Dice por acá Diana Pa, los hombres machistas y... ese es algo que hay, aquí hay dos que son recurrentes, Una que dice Elías, que dice que son los mexicanos, y Octavio, que dice que el peje o el gobierno. Y por ahí, obviamente, pues ya saben que venía el tema del hashtag de esta semana. Entonces, pues vamos a estar leyéndose ahí todos y cada uno de sus comentarios. Dice Daniel, las personas que creen que es mejor desayunar tacos de canasta que un guajolocombo, ese es el problema de México, dice él, según la alimentación. Dicen por acá, el pobre es pobre porque quiere, no creo. La corrupción, dice Claudia Fuentes, el presidente AMLO y bla, 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 por aquí se vienen otros más, la corrupción y que no queremos en nuestro país, ok, completamente de acuerdo. Y esta es otra muy recurrente, no sé qué piensen ustedes, mexicanos atacando mexicanos, ¿ese es el problema de México? ¿Será? No lo sé, Rick, no lo sé, pero eso lo vamos a descubrir el día de hoy. Y bueno, gracias a toda la gente que se conecta por las diferentes plataformas, estaremos ahí muy al pendiente de sus comentarios. Recuerden, ahí están las redes sociales de Proyecto Radio MX en el .com, también ahí andaremos. Y bueno, pues por lo pronto queremos darle pues el reconocimiento el día de hoy, por si no lo sabían, mis estimados y estimadas, hoy es el día del libro. Entonces, como bien saben, y si no saben, pues les platico, está el libro de la sociedad moderna que pueden adquirir en todas las librerías, menos en Gandhi, no me pregunten por qué, pero bueno, ahí está el libro de la sociedad moderna. Y a través de Amazon también ahí lo pueden encontrar de manera digital, también el ebook, ahí lo para las nuevas generaciones o la gente que les encanta el tema de estar leyendo de sus teléfonos o tabletas, ahí lo pueden seguir. Hoy es el día del libro, entonces pues festejen, un buen libro es una voz sabia junto a ti, recuérdenlo, un buen libro es como un buen amigo que te ayuda a ver la vida desde otros puntos de vista. Ahí está, entonces nos unimos a esta celebración del libro, busque el libro de la sociedad moderna. Y pues sin más ni más, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con nuestra invitada aquí en cabina, Eli Orea, hablando acerca de política con P de propuestas y no de groserías. Regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. En Podología Santa María la Ribera tenemos el tratamiento adecuado para extracción de uñas, grosor excesivo, molestia por callo, mal olor o pie de atleta. Contamos con experiencia en pie diabético. Síguenos en redes sociales como Podología Santa María la Ribera o visítanos en la calle Santa María la Ribera, número 97B, Colonia Santa María la Ribera. Agenda una cita al teléfono 55-5541-1530. En Podología Santa María la Ribera, caminas sin dolor. Dale a tu cuerpo nutrientes esenciales de calidad. Disfruta de un alimento delicioso y benéfico para tu salud. Mantequilla Earth's Finest Tea. Si te gusta hacer deporte, cuidar tu peso y mantener energía constante en tu día a día, Earth's Finest Tea. Libre de gluten, lactosa, conservadores y químicos. Rica en vitaminas y omega 3 y 6. Dale a tu cuerpo nutrientes de calidad. Earth's Finest Tea. Mejorando tus hábitos alimenticios.
¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. ¿Qué pasó con Entre Roomies? No, nada, mi vidita. Es un programa muy divertido y muy picosito. ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Lo oí, me gustó, lo seguí, me divertí, lo sintonicé y lo gocé. Y ya no me lo pierdo todos los viernes a las 20 horas, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¡Entre Roomies! Listo, pues ya estamos de regreso en esto que es La Sociedad Moderna a través de proyectoradiomx.com, a través de Facebook Live y todos nuestros canales. Recuerda que ahí están los podcasts en iVoox y en iTunes para la gente que le gusta ahí ese tipo de formato. Ahí está también en Spotify, ahí andamos en Anchor y todas las plataformas. Búsquenos, por favor, que siempre tenemos contenido para todos y cada uno de ustedes, para todos los gustos. Y bueno, sin más ni más, pues ya tenemos entonces aquí a nuestra invitada del día de hoy para hablar acerca de política con P de propuestas o con P de... No son groserías, muchachos. Con P de propuestas o P de promesas. Eli Orea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Javier, muy bien. Muchas gracias. Jorge, no me cambies el nombre. Jorge. Y eso que lo ensayamos allá afuera. Allá afuera, sí. Lástima, no nos salió. Pero bueno, bienvenida aquí a la cabina de Proyecto Radio MX. Y bueno, primero que nada, pues platícanos un poquito de ti para la gente que no te conoce. Venga, de tu ronco pecho, ¿quién es Eli Orea? Gracias, Jorge. Pues mira, soy una mujer de 45 años de edad, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muy bien. Tengo la especialidad en Desarrollo Humano por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. Ok. Esto habla de que, bueno, me apasiona estudiar, prepararme. Soy madre de dos hermosos adolescentes. ¡Ay, qué dolor! Ok, muy bien. Sí, terrible la adolescencia. Y bueno, hoy soy candidata a la Diputación Federal del Distrito 12 en el municipio de Iztapaluca, en el Estado de México. Ok. Primera pregunta, sí, vámonos de lo más básico para que la gente vaya entendiendo cómo está el asunto. Sí. ¿Cómo es que se divide, en este caso, por regiones, por cómo es que está, a qué zona representas tú o cómo se mide esto? Bueno, como tú bien sabes, todo el país se divide en distritos. Uh-huh. Tenemos los distritos federales y los distritos estatales. Correcto. Cada estado con su propio número de distritos. Y bueno, en esta ocasión, en el Estado de México, al municipio de Iztapaluca le corresponden dos diputaciones. Okay. Federales y dos diputaciones locales. Correcto. Y tu servidora va por la número 12. Ok, perfectísimo. Ahora, ¿cómo está el rollo de la competición? ¿Cuántos partidos hay actualmente? ¿Cuántos existen en México o en ese distrito? ¿Cómo es que se maneja esta cuestión? Bueno, tenemos los 10 partidos, ahora sí que de rigor. Ok. Estamos compitiendo ahorita en el municipio de Iztapaluca. Como tú bien sabes, a nivel nacional se generaron ciertas alianzas, PRI, PAN, PRD, y por el otro lado Morena con algunos otros. Nosotros... Correcto. No vamos en alianza, Jorge, porque somos el primer partido. Bueno, ahorita salieron tres de reciente creación. Uh-huh, uh-huh. Y entonces la ley no nos permite ir en coalición con ninguno, vamos solitos. Porque son de inicio, o sea, si así ya tuvieran es. Más trayectoria, podrían aliarse y hacer cosas ahí. Sí, correcto. Bien. Seguramente en las próximas elecciones haremos algunas coaliciones o alianzas. Ok, buenísimo. Ahora, pregunta, nos dicen por acá Laura Suárez, dice, ¿por qué hay tantos partidos en México y en Estados Unidos nada más hay de dos sopas? Sí, yo también me pregunto lo mismo. ¿Por qué? A ver. Quisiera encontrar esa respuesta, pero pues mira, el sistema mexicano ahí es muy sui generis. Sí creo que nos excedemos en la cantidad de partidos políticos. Yo soy la idea de que por lo menos debería de haber mínimo la mitad, Jorge, porque además es una erogación terrible la que se hace cada vez, claro, que hay elecciones. Claro. Me parece que sí, Laura tiene razón, debería de haber menos partidos. Sí, ¿sabes por qué? Porque, digo, igual, concepto que uno tiene que no sabe política, que se hace una gastadera de recursos impresionantes para que al final del día, como dicen algunos, gane los de siempre.
Sí, no, es lamentable, pero en esta ocasión va a ser bien diferente porque... Eso es bueno. Mira, déjame decirte, de manera inicial, pues felicitarte por aventurarte a este rollo de la política, que sin duda es muy difícil. Algunos dicen que es como la taza del baño, que es muy complicado estar ahí, una vez que te metes ya no puedes salir. Y qué bueno que haya más mujeres que se avienten, ahora sí, que agarren el toro por los cuernos y que digan, ¿sabes qué? Yo me rifo contra los grandes dinosaurios o contra los grandes nombres, contra los grandes apellidos, y que quieran hacer algo diferente. Creo que eso es algo aplaudible de manera personal, te lo comento. Muchas gracias. Y bueno, ¿cuál ha sido tu camino en el ámbito de la política? ¿Has estado en algún otro partido de reciente incorporación? ¿Cómo te has manejado ahí? Mira, sí, tu servidora, ciertamente tú dices, la política es un ambiente muy ríspido, es un ambiente muy difícil. Yo inicio mi trayectoria política hace 25 años, okay, dentro de un instituto político que me dio la oportunidad de estar desde diferentes trincheras. Te quiero platicar que yo ingreso en el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político de este partido. Me toca coordinar. En el municipio tenía la última cartera, me dieron la de investigación y divulgación. Doink. Pero a los 2 meses presento unos proyectos y gracias al licenciado Ernesto Rivas en su momento me hace coordinadora de 18 municipios, desde Nezahualcóyotl hasta Catzingo. Ándale. Estuve ahí, lo que me tocaba era confirmar las filiales de este instituto. Uh-huh. Estuve ahí durante 8 años. Posteriormente estuve en la región número 3, que comprende Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, La Paz y Chicoloapan. Estuvimos coordinando todo lo que era el tema de vinculación con sociedad civil. Después de ahí me fui a ser delegada. Delegada municipal, delegada distrital, estuve en municipios como Nezahualcóyotl, Ozumba, la región de los volcanes, Tepetlostoc. Y en el 2016 tuve la fortuna, después de muchos años de lucha, de ser regidora en el municipio de Ixtapaluca. ¡Qué maravilla! Okay. ¿Qué funciones tiene una regidora? Empecemos por ahí. Bueno, mira, tienes tú que apoyar y verificar cómo se ejecutan los recursos que llegan al municipio. Es como un pequeño, se llama cabildo, es como un pequeño legislador, uh-huh, pero a nivel municipal. Ah, okay. Y te quiero platicar que, aparte de, bueno, cumplir con la función que la ley me otorgaba, a mí me fascina mucho desarrollar proyectos. Entonces, sí, fíjate que es un plus. A veces yo me preguntaba, Jorge, ¿valdrá la pena hacer tanto esto a favor de la comunidad? Pero sí, hicimos 2 rallies sobre autismo. Tengo un hijo que tiene autismo. Bien. Entonces, considero que debemos pues aportar lo que nos toque, ¿no? Para que la sociedad comprenda de qué se trata este trastorno. Uh-huh. Hicimos acciones a favor de la discapacidad, gestionamos que el municipio fuera Fernanda Tapia. Ah, qué maravilla. Sí, para que hablara con... Tenía un tema ahí muy importante de bajémosle a la violencia en la casa y en la escuela. Gestionamos que también fuera Gabriela Torres de Moroso Bucetti a trabajar, uh-huh, temas de emociones con mujeres. Gestionamos la Feria Internacional del Libro, que también ahí fue una experiencia maravillosa. Gestionamos que fuera la medallista Nancy Contreras, porque creo mucho, Jorge, en que nosotros debemos de impulsar a los jóvenes a alcanzar sus sueños. Yo soy una ferviente, ahora sí que creyente, de que con disciplina, con esfuerzo, con estudio, con preparación, en el ámbito que tú tengas, cuando tú tienes un sueño, es alcanzable, y a mí me gusta mucho motivar a los jóvenes a eso. Eso está bueno, eso está bueno. Dice por acá Aida Cárdenas, dice, ¿con qué trabas te has topado al querer hacer algo bueno por tu gente? Demasiadas. Dijiste tú hace un momento, en la política a veces hay grandes dinosaurios y a veces sin querer, pues encuentras muchas trabas en el camino, porque sin quererlo a veces pisas o te metes en intereses que no te tocan. Yo creo que básicamente ha sido con eso y algunas veces la propia apatía de la sociedad. Te quiero platicar de rápido. Venga. En el evento que tuvimos sobre autismo, fíjate que nos complicaba mucho porque lo hicimos para que los profesores hablaran un poquito de ese tema, pero no querían acudir porque era en fin de semana y decían, no, hombre, es nuestro día de descanso. ¿Cómo me costó vamos mucho a ir? Sí, ciertamente me costó trabajo que fueran. Y fíjate que sí, hace rato decíamos ahí en los comentarios del problema de México es que hay mucha apatía en muchas ocasiones, ¿no? Puede ser que haya voluntad, pero no hay ganas y hay apatía, entonces pues ahí ya estamos pelas.
Sí, fíjate que ahora que estoy recorriendo las calles, porque me gusta mucho interactuar con la comunidad. ¿Ese siempre ha sido como tu modus operandi o sí. es cuestión que se ha puesto de moda ahorita? ¿Qué crees que a mí se me da? No sé por qué, creo mucho, yo le llamo, no sé si así se llame, pero yo le llamo trabajo hormiga. Okay. ¿A qué va? A que me gusta ir tocando puerta por puerta, ir viendo a la ciudadanía, escuchando. Tu servidora cree que nació para la política. Bien. Es lo que a mí me apasiona en la vida, el contacto con el otro, el poder escuchar, el ver qué necesita, uh-huh. en qué yo le puedo apoyar, qué proyectos podemos desarrollar juntos. Okay. Es algo que a mí me encanta. Entonces, ahorita que voy recorriendo las calles, sí hay mucho hartazgo a veces y mucha apatía de la gente. Le mandamos saludos acá a Nancy Domínguez, dice, saludos cordiales, Claudia Ramírez también, Edgar González con todo, dice... Guadalupe Escobar dice, muchos partidos y nadie hace nada, ahora sí que como Jaime Maussan, nadie hace nada, todos son iguales, promesas y promesas. Ese es un argumento muy común, fíjate, no sé sí. si te has topado con eso, pero es muy común. Sí, por supuesto, a mí ahorita que caminamos las calles me he encontrado 2-3 personas que me dicen, es que todos son iguales, es que no hacen nada, y mi respuesta es, tuve ya la oportunidad de ser servidor público, les entrego mi volante, les digo, ahí están mis redes, no las he cambiado. Ahí pueden ustedes corroborar si lo que yo les digo es cierto o no. Uh-huh. Hablo por mí. Mira, Jorge, yo parto de que en todos los partidos políticos hay personas comprometidas, hay personas honestas y hay quienes no lo son. Claro. Entonces yo les digo, a ver, revisen, ahí están los documentos, está público el tema. Entonces, solamente es de que investiguen un poquito y vean quiénes son los candidatos que los convencen, que los claro. inspiran para votar por ellos. Decía yo que antes te guiabas por el guapo, por la que se veía bien en la foto, sí. por la no sé qué. Hoy en día, ¿qué consejo le puedes dar a la ciudadanía? ¿Cómo guiarse al momento de votar? Mira, yo lo que les decía es, investiguen. Primero investiguen qué calidad humana tienen. Si ya ocuparon algunos cargos, ¿qué hicieron? ¿Por qué? Ándale. Porque, Jorge, si tú ya tuviste 1, 2, 3 cargos y no has hecho nada, pues la constante es que ahorita que te ocupes otro cargo no vas a hacer nada. 1, 2, fíjate que yo soy una apasionada de la educación. Uh-huh. Me encanta prepararte. ¿Por qué? Porque considero que si tú vas a ejercer algún cargo, tú debes estar preparado. Es una responsabilidad. Por supuesto. Ese sería otro consejo que yo le daría a la ciudadanía. Investiguen qué perfil tienen los candidatos, quiénes son, qué es lo que les ofrecen. ¿Por qué? Porque yo indudablemente respeto a todas las personas. Digo, hay quienes tuvimos la oportunidad de estudiar, quienes no la tuvieron, pero ciertamente me parece que el prepararte te abre el panorama y entonces tú puedes dar un mejor servicio. Yo pugno mucho por eso. Maribel Montes dice por aquí, ¿qué opinan acerca de los nuevos candidatos que están saliendo que tienen que ver con cuestiones artísticas? Ya sabes que ahora se han lanzado muchísimos ahí que del sí. medio de las taranovelas y cantantes y no sé qué. En tu caso, por ejemplo, ¿estás compitiendo con alguno directo que sea como de ese rubro? No, en mi caso no. Okay. Y yo diría algo muy, hay un refrán muy nuestro que dice zapatero a tu zapato, ¿no? Claro. Yo considero que sí, quien es servidor público, quien va a representar a la comunidad, debe ser una gente preparada, que sepa lo que va. Exacto. Sí, porque, digo, no dudamos que tengan buenas intenciones, ¿no? Eso no está en duda. Independientemente a lo que te dediques, Fox, por ejemplo, pues era empresario y se aventó y se rifó, ¿no? Ahí, sí. Bueno, no sé si se rifó, pero llegó, ¿no? Fue seleccionado. Y después de unos años decía que ya quería el periodo. Córtale, mi chavo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, era de un rubor que no era de la política, ¿no? Así es. Por ejemplo. Pero yo creo que ahora sí se la bañaron porque hay un chin de candidatos que no tienen nada que ver con política y concuerdo contigo en ese aspecto. La sí. educación es básica. A lo que te dediques, tienes que estudiar para eso. Sí, sí, sí. Mira, estuvo muy sonado, por ejemplo, caso de... no voy a decir el nombre, pero de un gobernador que decía, ya fui por 10 delincuentes, hay 10 delincuentes en el estado, ya fui por 7 y solamente me faltan 4, ¿no? Desde detallitos así, personas que, mira, es bien triste, yo lo digo y es triste porque, ¿qué es lo que queremos como sociedad, Jorge? Yo creo que los políticos debemos ser gente preparada, porque mira, entonces, ¿qué vas a ofrecer a la comunidad? No, si no sabes qué es una política pública, si no sabes cómo ejercer un presupuesto, no, es una irresponsabilidad desde mi parte, creo que es una irresponsabilidad que te postules cuando no es
o cuando no cuentas con la preparación para ello. Exacto. Sí, 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 completamente de acuerdo. Dice por acá Víctor Hugo Hernández, dice, muchas felicidades, qué bueno que una mujer tenga esas ideas y entre al ámbito de la política. Bueno, ahí está, muchas gracias, Víctor. Y ahora, ¿cómo estás actualmente, digamos que en el face to face, si pudiéramos hacer como una radiografía de cuál es el panorama por el que estás viviendo ahorita en cuestión de preferencia a la gente en tu campaña, lo que estás haciendo? Mira, yo considero que no te podría hablar propiamente de mi face. Lo que te puedo decir es cómo están recibiéndome las personas en la comunidad. Okay. Te voy a decir algo. Yo parto de la idea que te comentaba hace un momento, de que hay que ir al encuentro de la ciudadanía. Y te quiero decir algo que a mí me ha pasado y me deja sorprendida es, mucha gente me dice, es que los políticos no volantean, ¿y a poco usted está volanteando? ¿Y qué crees, Jorge? La gente me bendice y me dicen, ojalá, y de repente encuentro gente que me acerco con ella, ¿le puedo obsequiar un volante? No. Permítame presentarme con usted, soy fulanita de tal, egresada de la UNAM, y me encantó porque en la semana una señora que no me quería poner atención, cuando le dije, soy egresada de la UNAM, volteó inmediatamente y me dice, a ver, hija, dime, ¿eres candidata? Compárteme. Entonces, cachaste la atención. Sí, yo creo que eso es padre. En ese sentido, hemos tenido muy buena aceptación de la ciudadanía. Hemos escuchado, y las quejas también. Me pasó algo muy curioso, que en una comunidad que se llama San Buenaventura, había un profesor que atacando a todos los políticos, que todos de lo peor, en fin. Y una de las personas que me acompañaba en este, en encuentro con la sociedad, me decía, es una profesora, y me decía, si quiere, vámonos, si quiere, nos retiramos. Y yo le decía, no, déjenlo, hay que escucharlo, ¿no? Uh-huh. Y el señor terminó bendiciéndonos y que ojalá que gane, okay. Y ojalá que... Entonces hemos tenido buen recibimiento. Qué bueno, eso está padre, fíjate, porque en muchas ocasiones también la gente cree que que es mucho bla, bla, bla. Y a la hora de ejecutar, por eso decíamos con P de propuestas o P de qué, ¿no? Porque sí hay buenas ideas. Digo, ha habido candidatos, y si nos vamos así como muy chaborruqueando, pues ahí teníamos a Colosio, que decían que iba a hacer muchas buenas cosas, Toing, ¿no? Pues no hubo esa oportunidad. No le dieron la oportunidad. Sí, y entonces pues se quedó en el camino, literalmente se quedó en el camino, ¿no? Y entonces la otra historia, pues ya no la sabemos, sino pues investiguen a muchachos. Pero sí, en muchas ocasiones pasa eso, ¿no? Tienen buenas intenciones, y eso es algo que también dice la gente por acá. Erika Díaz dice, todos al principio tienen buenas intenciones, ya que llegan, no las ejecutan, o digo yo, o no se lo permiten, no lo sé. Pues sí, ciertamente el sistema es complicado, pero en mi caso, por ejemplo, yo creo que tengo un amigo al que a propósito le mando un saludo, Pepe Salinas, me dice que los obstáculos o los brincas o los rodeas o haces un túnel, pero hay que brincarlos. Pues aunque no te dejen, tú tienes que hacer lo que te toca, ¿no? Claro. Lo que te corresponde. Ok. Dice por acá Juan Carlos López, dice, ¿cómo convertir una promesa de campaña en realidad cotidiana? Pues con el trabajo, con el esfuerzo. Nosotros ahorita, por ejemplo, y bueno, ahí entraríamos al tema, o más adelante que ya hablemos de las propuestas. Exacto, pero exacto. Yo creo que cómo se hace, bueno, pues con el trabajo, ¿no? ¿Cómo quedamos? Regidora, ¿verdad? Fui regidora y ahorita voy a ser diputada federal. Ok, en la parte de regidora, ¿podríamos poner algún ejemplo de algo que fue una promesa de campaña y ya estando en el puesto se llevó a cabo o se ejecutó? No, nosotros como regidores normalmente en campaña no hacemos propuestas, no hacemos promesas, porque vamos junto con somos un cabildo. Excelente. Entonces, sí, como ayuntamiento lo que se prometió, la casa del adulto mayor, y se concretó, ¿no? Ok. ¿Esa te parece entonces que la dejemos ya cuando hablemos de las propuestas? Me parece bien. Para poder hacer ahí el match. Por acá dice, es que esta también tiene que ver con las propuestas. ¿Qué acciones van a realizar para mejorar el nivel educativo? También cuando hablemos acerca de las propuestas, podemos comentar esa. Dice, ¿usted solo tiene propuestas o se quedarán en promesas políticas? No, tenemos propuestas y serán hechos. Y porque lo dije hace un momento, ya estoy probada, ¿no? Ok, buen punto. Dice por acá, Víctor Hugo, ok, y Gerardo dicen, ¿cómo ayudar a los negocios? Esa es buena, que también creo que puede salir con las propuestas. ¿Cómo ayudar a los negocios a salir de la crisis económica de la pandemia? Eso también está complicado, ¿no? Sí, es un tema que a todo el mundo, es a nivel mundial, esta pandemia nos vino a dañar básicamente en la economía y la salud. Ok, esta sí la podemos contestar. Dice, ¿cómo la filosofía de su partido empata con sus principios?
Esta sí. Sí, claro. Fíjate que milito durante 25 años en un instituto político. Ajá. Y a mí me hace favor de invitarme, licenciado Antonio Cárdenas, a sumarme en este nuevo proyecto. Ok. Antes de sumarme, reviso los estatutos, a ver cómo vienen sus documentos básicos y demás. Y algo que a mí me mueve mucho es el impulso que le dan a todo lo que es el desarrollo humano, el desarrollo integral del ser humano. Yo creo mucho en eso. Parto de que para que tengamos una sociedad bien, con un buen tejido social, primero necesitamos bien, estar bien como individuos. Claro. Esa fue una. Otra que me fascinó, el cuidado al medio ambiente, que yo creo que es un tema que ya nos atañe a todos. De hecho, apenas hubo una cumbre, ¿no? Virtual, que participó México y, bueno, muchísimos otros países, que creo que no fue muy buena la participación de aquí de México, pero pero sí estoy de acuerdo, es algo muy importante que hay que trabajar. Sí, claro, eso es fundamental. Y un tercer tema, el respaldo que dan a la familia. Entonces, esos, entre otras cosas, fueron los valores que yo abrazo y, bueno, por eso decidí sumarme en este proyecto. Ok. Y, por ejemplo, dicen también que cuando llega una nueva administración trae como su equipo ya y que todos los demás, ¿no?, de la antigua administración. ¿Pasa igual en estos casos o se hace sinergia ahí con la administración actual? ¿Cómo podría ser esa transición en caso de que seas electa? No, sí, efectivamente sí hay una transición porque no es propiamente como una administración, no. El diputado termina su periodo e ingresa a un nuevo con su equipo. Ok. No, digamos que de haber algún trabajo o algo ahí que se estuviera realizando, ¿le darían como ese seguimiento o sería de aquí para acá? Nosotros llegamos y sobre aquí nos vamos. No, fíjate que tu servidora cree que las cosas buenas hay que rescatarlas. En mi caso, de llegar a la Cámara de Diputados y revisar lo que hay ahí pendiente, por supuesto, que estaré impulsando lo que me parece que va a beneficiar al país, sí, claro. No soy de las que cree que borrón y cuenta nueva, no. Yo sí le doy continuidad a lo que está bien. Ok. Hay que seguirlo. Eso está padre, porque insisto, en muchas ocasiones puede ser que haya buenas acciones que se hayan hecho anteriormente y de repente, no, como este era mi contrincante, bueno, tal vez no mío porque no compitieron, ¿no? Sí. Pero como este fue contrincante o es de otro partido, entonces de aquí para acá y nosotros somos de este y entonces empecemos por acá. Aquí no aplicaría así. No, en mi caso no. Ok. Perfecto. Creo que eso es importante porque se han tirado muchas cosas de administraciones, vamos a hablarlo de manera federal, que han venido haciendo y de repente fue así, toink. O sea, sí, llegué yo y... de tajo. ¿No? Digo, salvo que mira lo contrario, creo que no está padre porque hay cosas que no, hay positivas. Cosas que son rescatables, claro, y que nosotros debemos darle continuidad. me parece que en ese sentido, bueno, tu servidor ya ha trabajado un poquito el ego de decir, no, a ver, aquí soy yo y no. Creo que esa parte no corresponde. Ok, perfecto. Nos dice por acá Alejandro Brooks, ¿cuáles son las funciones o actividades de un diputado? Mira, un diputado lo que hace es presentar iniciativas de ley, aprobar las que presenten otros compañeros o el ejecutivo, y etiquetar recursos, bajar recursos a su comunidad, etiquetarlo en los proyectos que sean necesarios, llámese pavimentación, programas sociales o algunos otros proyectos que tengamos. Uh-huh. Es básicamente la función de un diputado. Ok. Porque, digo, algo, no vas a dejar mentir, de repente que les tiran mucha tirria, que los agarran ahí dormidos, ¿no? Ahora sí que en su curul. y no sé, pasa siempre el periodo extraordinario, ¿no? O sea, tuvieron todo un chin de tiempo para hacer algo. Y a la última hora, entonces, allí están aprobando cosas y como locos y no sé qué. ¿Por qué crees que pase eso al día de hoy? Pues mira, yo creo que porque hay una falta de compromiso. Yo creo que cuando se hacen las cosas así al vapor es porque no tienes el compromiso real. Y como tú bien lo dices, a veces están de madrugada, aprobando las últimas iniciativas y apurados ya. Y yo creo que es precisamente por eso, porque no se tiene un compromiso real. Perfecto. Por acá Cristal García dice felicidades, buen programa, gracias por informar. Y a ver dónde está, aquí está Cristal García, dice ¿cuánto gana, cuál es el salario de un diputado? Ay, Jorge, me creería si te digo que no lo sé, no lo he investigado. Es ¿cómo? Honesto, sí. Bueno, hay diferentes tipos de diputados, este no me lo preguntan, pero pregunto yo, ¿hay diferentes tipos de diputados? Hay diputados locales y diputados federales. Correcto. Sí. Ok, supongo que ahí también había una diferencia de lana, ¿no? Me imagino que sí. Bueno, de hecho, entiendo que el diputado federal pues tiene mayores responsabilidades, ¿no? Estamos hablando que es a nivel nacional. Correcto, exacto. A diferencia de un local. Ok, perfecto. Eso estaría bueno, ¿eh? Tener ese sí, lo ese voy a dato. Investigar. Estaría padre. Le mandamos saludos acá a Guadalupe Flores, Jesús Junior también manda saludos, muchas gracias. Por acá en el Face dice...
Claudia Palacios, felicidades por este tipo de programas que informan a la sociedad. De igual manera, la candidata, pues es una mujer preparada, y está. Y Siquita Hernández dice, muchos candidatos, y la verdad, ni a cuál irle. Ya ves algo que te decíamos hace rato. Sí, que hay muchos. Pero mira, ahí está la función de la sociedad, por eso deben de investigar. También en el camino, ahorita que hemos recorrido las calles, decía una jovencita, ay, total, si nosotros ni votamos. Y me volteé y le digo, no, ejerzan su voto. ¿Por qué? Por el que ustedes decidan, pero investiguen, uh-huh. O sea, debemos de ser, yo creo mucho en esta parte, Jorge, que debemos de ser una sociedad informada y participativa. Uh-huh. O sea, sí debemos erradicar. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir que las cosas están mal, pero no quedarte apático, no hacer nada, no participar. Y definitivamente el mexicano debe de ejercer su voto, por el que él decida, pero ejercerlo. Exacto. Porque además mucho nos cuesta. Sí, la verdad es de que sí, y sale carísimo el tema. Y estas creo que son las más grandes de la historia, ¿no? Así es, sí son las más grandes que hay en la historia, entonces sí necesitamos participar. Completamente de acuerdo. Y bueno, a ver, antes de irnos a corte, participa con nosotros en el hashtag de esta semana, que es el problema de México es. ¿Tú qué crees? ¿Cuál crees que sea o alguno de los problemas de México? La apatía, sin lugar a dudas, uno de los principales problemas de México es la apatía de su sociedad. Ok, por acá, a ver, vamos a ver si nos da tiempo, leemos algunos comentarios de la gente, dice Giovanna Valdés, la idiosincrasia, AMLO dice por acá, la falta de educación, valores y principios. Mucha gente, no sé si tú concuerdas con esa teoría, que muchísimas cosas se pudieran arreglar si hubiera mayor educación en México. Ah, totalmente, no, yo soy una, así que creo netamente que la educación es la mayor arma para poder transformar una sociedad. Perfecto, ahí está. Mi querido Diego, vamos a adelantarnos un poquito al corte para darle más tiempo ahí al tema de las propuestas, para que ahora sí nos pueda desglosar bien, bien, y leer alguna de las preguntas que teníamos, claro, para que ahora sí, con ejemplo, lo hagamos. Entonces, si ya estamos listos, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos a la sociedad moderna. Mínimo te hubieras puesto el remix de Obrador, hombre, ya estamos hablando de política y no metimos nada de intros de política, pero bueno, ahí está, ya regresamos y sin más ni menos, seguimos aquí con Eli Orea platicando acerca de política con P de propuestas. Y hablando de propuestas, ahora sí desglosemos, ¿te parece si las vamos uniendo a las preguntas que teníamos por aquí? Me parece muy bien. Perfecto, dice por acá, ahora sí, y con esta nos vamos a ir largos y tendidos. ¿Cómo convertir una promesa de campaña en realidad? Mira,
yo te decía hace un momento, yo creo que es para poder convertirla necesitas, uno, tener compromiso con la gente, dos, tener un incluso pienso un comité de vigilancia que vea que efectivamente lo que prometiste se convierta en una realidad. Bien, okay. Y que además verifique que todos los recursos que se han destinado para los proyectos lleguen en tiempo y forma y no se nos pierdan por el camino. Eso es un rollo, los intermediarios, y de 1,000 llegaron 100. Sí, se nos perdieron en el camino. ¿Cómo? ¿Quién sabe, no? Pero ahí están. Ok, dice por acá, ¿qué acciones en concreto para poder mejorar el nivel educativo? Esa está buena. Fíjate que en cuanto al nivel educativo, yo traigo un tema especial. Una de mis principales propuestas es que todas las personas, hablando un poco también en educación y discapacidad, bien, que todos los alumnos que requieran tener una sombra, es decir, un acompañamiento en el aula escolar, la tengan. Y esta sea bien pagada por el Estado o solventada a través de programas como el Servicio Social. Yo te quiero comentar, en países de Europa como Italia, por ejemplo, todos los niños, cada uno de ellos que tiene autismo, tiene a su sombra. En México no pasa eso. Y tenemos un alto índice que nos refleja, por ejemplo, en una escuela donde hay 15 niños que tienen déficit de atención, que tienen hiperactividad, que tienen autismo, tienen un solo psicólogo para atender a esos 15 niños. Uf. Me parece que esta propuesta es muy viable y no descansaré hasta conseguirlo, de llegar a la Cámara de Diputados, porque tenemos muchos niños encerrados en casa, Jorge. Sí. Y ellos merecen la vida y merecen tener esta posibilidad de ir a la escuela, de aprender, de interactuar con otros seres humanos. Completamente. Y ahorita, por ejemplo, con el rollo de la pandemia, precisamente, de la educación, hay algo ahí que... decían por ahí que la cuestión del sistema mixto, ¿no? Y lo que nos vamos enganchando otra vez. Así es, nosotros queremos impulsar esta parte, traemos por ahí una iniciativa que vamos a aterrizar, a cojar bien, bien, en donde pretendemos que las escuelas públicas que tenemos en el municipio de Iztapaluca nos puedan ayudar para que ahí justamente a través de ciertas plataformas los jóvenes puedan terminar sus estudios, especialmente de licenciatura. Okay. Estamos con un cuerpo de profesores haciendo preparando esta iniciativa para que la podamos llevar al Congreso. Ok, perfecto. Tenemos por acá otra, habíamos visto de Gerardo. ¿Cómo creer? Digo, esta no es propuesta, pero por ahí va. Dice, ¿cómo creer que le interesa el bienestar de una comunidad y no solo poder y dinero? Como yo lo digo siempre que camino a las calles, ahí están mis redes sociales. ¿Por qué digo y por qué hablo de cuando fui regidora? Porque fue el momento, es mi carta de presentación, exacto, es lo que yo ya hice. Entonces, si ustedes revisan, ahí van a poder darse cuenta que, por ejemplo, te voy a decir, en el caso de los eventos, el ayuntamiento nos aportaba cierta cantidad de insumos y tu servidora, de su bolsa, pone el resto. Entonces, ahí está mi inversión, ¿no? Ese dinero porque era mi salario. Lo idóneo era que yo lo guardara para mí. Claro. Y sin embargo, lo invertí en la comunidad. Y como eso, bueno, en muchos casos, te quiero comentar, no traje el video, pero tenemos el caso de un joven, por ejemplo, scout, aunque ellos no se mezclan en política, pero hizo un video maravilloso en donde dice, refleja su experiencia, lo que vivió conmigo, y dice a Eli, le importan los jóvenes de la comunidad porque hizo esto, 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 y esto por nosotros. Entonces, bueno, ahí está el testimonio de la sociedad. Ahora sí que el barrio me respalda. No, sí. ¿No? Muy bien. Afortunadamente me sí. Me gusta, me gusta, muy bien. Dice por acá Ana Lilia Cruz, dice, ¿cómo ayudar a los negocios para salir de esta crisis de la pandemia? Mira, yo creo que aquí tendríamos que concientizar mucho a los demás legisladores para que estemos impulsando que el gobierno pueda bajar mayor recurso y ser un respaldo solidario para ellos. Porque mira, ciertamente, como tú lo dijiste hace unos momentos, la pandemia vino a ponernos de cabeza en todo el tema de la economía, ¿eh? Y a todos, en todos los rubros de la sociedad. Sí. Completamente de acuerdo. Dice por acá, propuestas en materia de salud y seguridad. Vamos primero con salud. Fíjate que traigo una propuesta que a mí me encanta. Yo digo, hay que apostarle a la salud mental. Tu servidora cree mucho, ya te lo referí hace un instante,
Soy egresada del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. Yo no creo, Jorge, que al psicólogo acudan las personas que están o locas o que no sepan dirigir su vida. No. Yo creo que así como tenemos al cardiólogo, al oftalmólogo, necesitamos al psicólogo para ir aquietando y templando la mente. Claro. Parto de la idea de que para que la sociedad esté bien, primero debemos estar bien como individuos. Y yo quiero impulsar iniciativas y revisar las que ya haya para que le demos impacto con fuerza, de verdad con mucha fuerza, a ese aspecto. Salud mental, ¿para qué? Y se va, y va vinculado con el de seguridad. Okay. Algo le pasó al ser humano que decide delinquir y que decide dañar a otro hermano. Puede ser la falta de educación que decíamos hace rato. Algo, pero ¿sabes más allá de qué? Quizá de valores, más que de educación, es como un tema de psicología. ¿En qué momento tú decides? O sea, ¿en qué momento tu cerebro, tu pensamiento decide dañar al otro? ¿En qué momento decides robarle lo que le pertenece y lo que le costó trabajo conseguir? O darle un balazo nada más porque tienes... Ahora sí que porque tienes la oportunidad, ¡pum! Sí, entonces nosotros, híjole, es algo que estoy impulsando mucho y vieras qué bien lo ha recibido la sociedad. Ajá. Pero además, Jorge, esto se ha ha tomado una dimensión mayor a raíz justamente de la pandemia. Bien. ¿Por qué? Porque hoy los estudios nos dicen que las personas están sufriendo crisis de ansiedad, de pánico, estrés. ¿A qué ha llevado ahorita la pandemia? A mucha separación, mucho divorcio. Ahí está el tema de la salud mental que debemos de impulsar. Y yo soy una convencida de que debemos de hacer algo a favor de eso y es una de mis principales propuestas. Creo que la policía, las armas, las patrullas ya están ahí, la capacitación. Me parece que lo que debemos de hacer es un tema preventivo. Le apuesto a esta parte. Ok, perfecto. Ya dijimos entonces salud. Ya dijimos seguridad, educación, ¿alguna otra que nos haga falta? Mira, vamos a impulsar nosotros temas de equidad e igualdad. Creo mucho, Jorge, en que debemos de apostarle a una sociedad igualitaria y equitativa. Uh-huh. No que la mujer ahora esté por encima del varón. Me parece que lo debemos estar en igualdad. Le apostamos a esa parte. Y quiero también seguir impulsando porque ya hay iniciativas, ya hay leyes que están promoviendo esto desde hace algunos años. Y yo daré continuidad a esto, uh-huh, y desde la trinchera que me toque, lo seguiré impulsando. En la semana tuve la oportunidad de estar con unas jovencitas que juegan fútbol. Bien. Y me dicen, oye, es injusto que los hombres ganen tanto y las mujeres, es paupérrimo el salario que se les da. Claro. Entonces, bueno, impulsaremos desde esa trinchera que tengamos esta sociedad más igualitaria y equitativa. Sí, ¿sabes qué? Digo, y siempre lo hemos dicho hablando del tema del deporte, eso es como básico, siempre lo he mencionado aquí, los grandes orgullos deportivos nacionales son mujeres. Sí, y es vergonzoso que no tengan los recursos necesarios. Tacañón, oye, la decepción mexicana no gana nada y cobran millones. ¡Millones! Y las chicas que se han rifado, ahí tenemos a Ana Gabriela Guevara, Soraya Jiménez, natación, karate, lo que tú me digas, todas son mujeres. Así es, Jorge, y lo justo es que tengan los mismos beneficios que los varones. Exacto. Eso está bueno. En materia deportiva, por ejemplo, ¿habría algo ahí que sugerir? ¿Alguna No, propuesta? Esa parte únicamente en materia deportiva, es lo que te mencioné, luchar para que haya una igualdad. Bien. En la parte de diversidad, ¿no? De diferentes comunidades, LGBT, bla, 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 ¿algo por ahí que también tengan en mente o que quieran darle continuidad a algo que se esté trabajando ahorita? De manera personal, no, yo respeto, soy muy respetuosa de esos temas, procuro no inmiscuirme en ellos, uh-huh, ¿no? Me parece que ya lo decía Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, por ahí tenemos a la supermana que decía que de la cintura para abajo cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Digo, poniéndolo como en un contexto de la sociedad moderna, por ahí va, sí, la cosa. Entonces, okay, por acá dice José Arturo, dice un proyecto humano en Iztapaluca. Gracias, Eli, bendiciones a todos, muchas gracias. Ahí está el comentario, vamos a ver si tenemos algún otro por acá. Esto ya lo leímos. ¿Alguna otra que se nos vaya antes de que nos coma el tiempo? Fíjate que en el tema de mujer, nosotros contamos ya con un instituto de la mujer en el municipio de Iztapaluca, uh-huh, y con un consejo estatal también de la mujer, pero quiero impulsar una iniciativa, Jorge, en donde redireccionemos el concepto. ¿A qué va? Estos institutos que se crean, más bien, como son de primer nivel, atienden desde la parte de víctima. Lo que nosotros estamos buscando y estaremos impulsando es un empoderamiento de la mujer.
Que la mujer tome en sus manos las riendas de su propia vida, pero desde una perspectiva diferente. Okay. Más bien empoderarlas en lugar de darles ya atención como víctimas. Queremos hacer acciones a favor de esta parte, de la mujer, de que las mujeres de 10 tengan, por ejemplo, parejas de 10, ¿no? Estaría buenísimo. Sí, esa me gusta. Muy bien, muy bien. Y algo que le quieras decir en particular, ahora sí que a la gente de tu distrito. Pues mira, yo les quiero pedir que revisen mi historial, uh-huh, que me brinden la oportunidad de poder servirles a través de, pues, que ellos ejerzan su voto este próximo 6 de junio. Ellos ya me conocen, saben el trabajo que hemos realizado, conocen de mi vocación. Yo amo esta actividad porque entiendo la política como el arte para poder servir, para poder ayudar, para poder desde esta trinchera hacer iniciativas públicas que beneficien y que sirvan para el desarrollo de las personas. Entonces, que revisen nuestro historial, que voten por Fuerza por México, Distrito 12, por Elizabeth Orea. Perfecto. Ya casi para despedirnos, en algún momento, no sé si te acuerdas que hicieron en una universidad una dinámica muy padre, donde decía uno un concepto, una palabra, y entonces la otra persona respondía con lo primero que le llegara a la mente. Ah, ok. ¿Te quieres rifar con algo así, rapidísimo? Vamos. ¿Sí? Muy bien. Yo digo una palabra, entonces lo primero que te llega a la mente. Yo te respondo. Exacto. Ahí está. Y terminamos con una frase para que con esa cerremos bonito el programa. La primera de ellas, corrupción. Mal. Ok. AMLO. Cambio. Partidos políticos. Necesarios. Mexicanos o mexicanas, como lo quieras ver. Lo más grande. Ok. Mujeres. Guerreras. Diputados. Necesarios. Eli Orea. Mujer de trayectoria política. Esa te costó más, ¿verdad? Muy bien. Y ya para despedirnos, ¿qué es para Eli Orea el éxito? El éxito. Ay, yo creo que el éxito es poder alcanzar lo que tú te propones. Bien. En el ámbito en que tú estés. Perfecto. Pues ahí está. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Al contrario, Jorge, muchas gracias a ti. Gracias por recibirme en tu espacio. Un gustazo y pues ya está. ¡Se finí! Se acabó lo que se vendía. Se acabó la sociedad moderna. Los dejamos con Héctor Montes de Let's Talk Marketing. Yo soy Jorge Escamilla H. Nos saludamos y escuchamos la próxima semana. En casa. Quédate. Quédate en casa. Quédate en casa. Esto fue La Sociedad Moderna. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes. ¡Qué payaso! Sígueme en las redes sociales de Jorge Escamilla H. Recuerda que La Sociedad Moderna, nosotros hacemos el programa y ustedes ponen los temas. Todos los viernes a las 6 de la tarde por proyectoradiomx.com. Adquiere el libro La Sociedad Moderna en www.jorgeescamillah.com. Mensaje subliminal.